Hola, bienvenidos. Como siempre es un gusto enorme que me acompañe, que tenga ganas de compartir identidad y sobre todo conocer algo más de lo que tiene que ver con las historias de nuestra gente. En el día de hoy es un caso un tanto particular, pero una historia de vida que podría ser la suya, la mía, de aquel vecino que quizás usted cruza por la calle y no conoce y que generosamente abre su corazón para compartir con nosotros este tránsito que la llevó a elegir la docencia y que hoy mira desde otro lugar, pero su alma permanece intacto en esta elección que hizo. Por eso es que vamos a dialogar con Celia Salzman. No fue fácil su vida, no lo fue en los primeros tiempos cuando eligió ser maestra. Nací en la localidad de La Rubia, departamento San Cristóbal. Vivían mis padres en el campo. Y la mayor parte de mi vida la pasé ahí. Eran tiempos difíciles, donde generalmente las mujeres, y si crecían y vivían en el campo, era tratar de hacer la escuela primaria y luego volcarse al trabajo. Ella lo sentía diferente, quería estudiar, quería ser docente. ¿Cómo lo logró? Así nos lo narra. Pienso que cuando uno es pequeño, cuando es una semillita en el vientre de la madre, ya Dios dispone para uno una función. Y dentro de esa función, creo que gracias a Dios, no que creo, sino que es así, que pude disfrutar de esa vocación. Y le agradezco muchísimo a mis padres, que eran dos campesinos del montón, digamos, porque uno tenía medio primer grado y el otro nada, pero tenía la escuela de la vida por haberse quedado huérfano de chico. Muy honestos, muy buenos. Y yo terminé la escuela primaria a los 13 años y quería estudiar. Y en aquel entonces, dentro de la familia de mi papá y dentro de la familia de mi mamá, nadie había estudiado. Y parecía como que fuese un lujo para determinados apellidos o determinada élite, digamos así. Insistí dos años y tanta fue mi insistencia que me permitieron estudiar. Y estoy sumamente agradecida. Pero nada me cayó del cielo, así digamos, porque estudié en el Colegio Santa Teresita de Ercilia, que hay mucha gente egresada de ese colegio acá. Y nosotros como medio de vida teníamos un pequeño tambo por las escasas hectáreas que teníamos. Y los fines de semana cuando yo iba a mi casa, iba también al tambo. O sea que me ayudé a pagar lo que mis padres me dieron. Sí, tengo una hermana con 6 años de diferencia. Y yo insistí, se llama María Esther. Yo insistí muchísimo, muchísimo para que ella estudiara. Muchísimo. Le dije estudiar, que estudiar es bueno, rejuvenece, nos abre puertas. Y ella, en ese momento, y bueno, después la vida también la puso en los caminos que nos pone la vida, pero ella no extrañó el no haber estudiado porque no lo sentía. En cambio yo sí, yo sentía esa vocación, porque a veces la gente piensa, viste, que son dos hermanos, uno con estudio y otro sin, y que se hizo diferencia. No, no,
Mis padres no hicieron para nada diferencia. Fue elección de mi hermana. Ahora ya, como es de público conocimiento, ellos no están más en la Argentina. Están en Fabria. Pertenece a Torino. Y bueno, Dios... No es que la vida nos pase por arriba como yo veo en el Facebook, porque ahora estoy muy familiarizada con el Facebook. Por ahí alguien dijo que la vida nos pasa por arriba. No, la vida no nos pasa por arriba. Camina con nosotros. Es algo así como esa canción que está tan de moda y que gusta tanto y que dice, juntos a la par. Así. Gracias a Dios, en la escuela donde yo había cursado la primaria, en La Rubia, era una escuela, yo vivía en el campo y era una escuela de pueblo, donde se concentraban niños del campo y niños del pueblo. También trabajé en la escuela de Arrufó. La escuela de La Rubia era nacional, la escuela de Arrufó era provincial. Trabajé un poquito en una escuela de Ercilia y trabajé también un poquito en escuelas de dos estancias. Una de la zona de Ceres y otra de la zona de Arrufó. Desde La Rubia llegó con su familia, por supuesto, se establecieron aquí, pero su vida fue ocupando distintos espacios, por supuesto, enseñando. Y en el año 1975 vengo a vivir a Sunchales, venimos, mejor dicho, toda la familia. Y comencé trabajando en lo que hoy es la Escuela Sabio. En ese entonces era la Nacional, claro, porque todavía no habían sido transferidas. Trabajé en la Escuela Sabio y trabajé en la Escuela Fiscal, o sea, la Escuela Meguino. A veces hacía doble turno. Salía de mi casa, iba a la Escuela Sabio y después a la Escuela Fiscal. Y hice un reemplazo muy cortito en la Escuela Mitri. Ya después, las satisfacciones para mí fueron muy grandes. Pienso que Dios me premió con esa vocación, porque lo bueno que te dan los chicos no te lo da nadie. Nadie, vos lo sabes muy bien. Y después estaba trabajando en escuela fiscal y titularicé en una escuela de la Escuela Alberdi de San Vicente. Así que estuve una temporada trabajando allá, más de 4 años. Era una escuela con un buen poder adquisitivo en el alumnado. Me acuerdo que el primer día me tocó primer grado y una chiquitita estaba iniciando la fila y lloraba con tanta desesperación, Se sacudía porque yo era una maestra nueva. Para colmo sabían que no era de San Vicente. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para llegar a esta criatura? Pero después tuvimos un feeling. Era así de chiquitita y así de completita, prolija. Me acuerdo el nombre, Norma Piana, y como era chiquitita le decía Normita Piana. Mirá vos, qué recuerdo. Pero para mí trabajar en San Vicente fue algo muy bueno, porque tenía la escuela nomás al cruzar la calle, por empezar. Y eran grupos, ya te digo, que si pedías un papel satinado te traían 3 y si pedías cartulina te pedían 5, que eso a veces es muy importante para que el maestro pueda trabajar. Sí, sin duda. ¿Y cómo hiciste? ¿Te tuviste que fuiste una pensión, alquilaste? Sí, una abuela que tiene una nieta de esa abuela, se encuentra acá en Sunchales. La abuela se llamaba Inés Ogrisek de Costamaña. Una abuela que teníamos una relación maravillosa. No era justamente pensión, porque yo cocinaba, compraba la comida hecha. Ella me dio albergue. Claro. Y fue una anciana que, viste que a veces porque son ancianos,
que se quejan o que son ruñones. O, no, ella quería aprender. Ella estaba siempre escribiéndole cartas a sus amigas que nunca le respondían, pero ella me preguntaba si se escribía con H, si se escribía con C. Me leía lo que había escrito. Mirá, cómo le interesaba. Sí, y cumple los años el 21, cumplía mejor dicho el 21 de septiembre. Y cuando nació mi sobrino más chico, que yo estaba allá en San Vicente, ella me dijo, me alegro que haya nacido ese día, porque así me vas a recordar siempre a mí. Mirá. Me llena de emoción porque la relación con la buena Inés fue maravillosa. Claro, y supongo que entonces cuando de San Vicente, no sé cuál, porque titularizaste allá y después que pudiste pedir traslado después de cuatro años. Cuando se creó la escuela 12-13, los que estábamos afuera vinimos como maestros organizadores. Se afianzó como docente, vuelve a nuestra ciudad, ocupa distintos lugares hasta que se suma para formar parte de la organización de lo que luego sería la escuela número 1213, comunidad organizada. Sus recuerdos en aquellos primeros inicios y cómo ella se integra a esta comunidad educativa y los roles que va desarrollando. No nos dábamos cuenta. La gente cuando no conoce a veces los inicios, me refiero a la gente que llega después a las escuelas, pero no escatimamos ni un esfuerzo, no nos fijábamos en nada que estuviera mal, porque nos tocó una casa chiquitita, con muchas necesidades. Pero lo hicimos con tanto gusto, digo lo hicimos porque la gente que trabajó conmigo te va a decir lo mismo que te digo yo. Sí, yo me acuerdo, fue en los inicios, donde los tabiques que se paraban eran... Cuidado, porque nos quedábamos sin pared, ¿no? Pero gracias a Dios después tuvimos el edificio nuevo, gracias a Dios y a la gestión de mucha gente. Y era maravilloso ver cómo los chicos venían con sus sillitas, cambiando de domicilio, digamos, de la calle Perón donde estábamos a la calle Perú. Además, ellos mismos se extrañaban del espacio, se asombraban, digamos, del espacio, viste, que tenían en las aulas nuevas. Sí, porque antes estaban tan apiñados que... me tocó sexto, pero después me enfermé, los nervios como nos ocurre, y entonces ya pasé a secretaría y biblioteca, y después con el tiempo para secretaría vino gente joven con mucha capacidad, vino una chica de Buenos Aires, que ahora no me acuerdo la localidad de Buenos Aires. Cumplía horario en la escuela nuestra y en el CEP de Educación Física. Era tan completa en su función de secretaria que entonces las otras pasamos a cumplir otras funciones. Vamos a hablar en este momento, aunque de manera breve, pero para hacer un reconto de cómo se inicia o cuáles fueron los primeros vestigios educativos que se dan en la Argentina y cómo se van realizando. Luego vamos a mencionar, por supuesto, al gran maestro. Significativamente, nos pareció interesante remontarnos entonces a la época en que comienza en nuestro país entonces a desarrollarse la educación en Argentina. Y lo más interesante para destacar es que la educación empezó a tener peso a partir, por supuesto, de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, porque fue quien fomentó la inmigración y trajo educadores
a nuestro país provenientes de Estados Unidos y de distintos países europeos. Sin embargo, en los primeros años de poblamiento del actual territorio argentino, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes religiosas de los franciscanos, dominicos y más tarde los jesuitas. Estaba basada en la evangelización y en el uso del idioma español con carácter obligatorio. Probablemente haya sido durante la gobernación de Hernando Arias de Saavedra, Hernán Darias, cuando se establecieron las primeras escuelas en el actual territorio. Estamos hablando de que en el año 1609 concurrían a estos establecimientos unos 150 alumnos. Hubo algunos intentos por parte del Estado de ampliar la educación pública, como por ejemplo la obligación por parte de los cabildos de proveer con fondos públicos de casas apropiadas a las escuelas y la admisión de cierto número de alumnos con certificado de pobreza expedido por el propio cabildo. Además, se debía tener en cuenta que ya en ese tiempo se hablaba de una igualdad educativa. Se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y 2 pesos para leer, escribir y contar. Recién en el año 1613 se fundó la primera universidad del país, que fue la de Córdoba, justamente a manos de jesuitas y dominicos, pero se sustentaba en una concepción filosófica aristotélica, tomista, proponiéndose como objetivos formar al alto clero y a la burocracia colonial. Recién a partir del siglo XIX la burguesía criolla adoptó los ideales de la Ilustración y la educación se orientó hacia el comercio, la marina, la agricultura y los oficios. Los primeros esfuerzos sistemáticos por impulsar la educación a todos sus niveles se rastrean hasta Manuel Belgrano, porque durante su labor como secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires fundó la Escuela de Náutica y la Escuela de Matemáticas. Y así podemos entonces seguir mencionando hasta nuestros días. Esos fueron los primeros vestigios de la educación en el país. Vamos ahora a seguir oyendo los conceptos que nos narra Celia y que tienen que ver con su forma de educar, su forma de llegar hacia los niños y los lugares por los que transitó. Te digo que la función en la biblioteca fue para mí muy buena por el hecho de que los chicos colaboraban muchísimo conmigo. Yo tenía colaboradores. Las mamás me lo mandaban para que colaboraran conmigo en turno contrario. En eso estoy muy, pero muy agradecida. También sacaba fotocopias y ahí cuando sacas la fotocopia te comentan que tengo pruebas, señora, que esto, que aquello. Bueno, le decía yo, mañana vengan a comentarme el resultado de las pruebas. Entonces al día siguiente venían y me comentaban, mire, señora, nos sacamos tanto. Son, creo, pequeñas satisfacciones que nos da la vida. Seguro. Pequeñas, grandes cuando las analizamos. Supermercado Wandy. Te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o hacé tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación.
Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Desde aquel tiempo, pero desde otro lugar, ese médico que me acompañó ayer se refleja en los médicos que me acompañan hoy. Con la misma dedicación y el mismo profesionalismo, cuidan de mí y me ayudan a enfrentar los cambios de cada etapa de mi vida. Y ahora, mis hijos y mis nietos disfrutan de esta seguridad tan preciada. Somos Clínica Sunchales. Nuestra experiencia es su tranquilidad. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales, reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. Pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad, tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. ¿Cuándo llega el momento de la jubilación? ¿Ahí mismo en la escuela 1213? Sí, sí. Y tengo que agradecerle a muchísima gente que colaboró conmigo para juntar todos los papeles necesarios para la jubilación. La expresión juntar todos los papeles no es muy correcta, pero... Pero es así. Es así. Y gracias a Dios me jubilé. Extrañé mucho. Tal vez por mi situación de no tener hijos, ¿no es cierto? Yo volvía seguido a la escuela. Si yo hubiese tenido hijos como otras, bueno, te dedicas a tejer, a bordar, a coser, o simplemente a atender los chicos. Pero el primer tiempo iba a la escuela porque extrañaba. Y el doctor Dante Valentini me decía, hacé como él sabe de caballos también. Dice, haces como el caballo, que le ponen las anteojeras, pero va al mismo lugar. Y sí, le decía yo termino en la escuela 1213. Después de a poquito
me fui despegando de la escuela 1213. Esa es opinión mía. ¿No es cierto? Algunos nacen y se casan y otros quedamos. Antes se decía para vestir santos, pero ahora no nos quedamos para vestir santos. El mundo cambió mucho, sí. Mucho. Ya no sos solterona, sino soltera. Dicen por ahí que al que Dios no le da hijos, el diablo de las sobrinas, pero no, el diablo no te da los sobrinos. También son un regalo los sobrinos cuando no tenemos hijos. Máxime como me pasó a mí, que los tenía ahí cruzando el patio y que venían a cada rato y que sabían que de mí iban a conseguir. Entonces a veces cuando ellos jugaban yo les decía, fíjense bien qué marca tienen esos juguetes. Esos juguetes tienen la marca tía. Porque a veces me privaba yo de algo para que ellos tuvieran el juguete. El juguete, el libro de cuentos, en fin. Y sí, uno lo hace con infinito amor. Y ellos también me dieron muchísimas satisfacciones a mí. Sobre todo siendo hombres de bien, que es lo que mi mamá quería y por supuesto yo también. El último tiempo, cuando se fue mi familia, ella se puso muy absorbente. Si yo salía, tenía que dejarle una persona. No me quejo, era la realidad. Sí, seguro. Entonces yo buscaba. ¿Vos cuando decís se fue mi familia, cuando tu hermana elige irse a vivir a Italia? Y que cuando... Entonces yo buscaba una señora, una señorita que la acompañaba y yo salí. Y antes me preguntabas con respecto al trabajo de la escuela y el trabajo aparte. Mi mamá era una mujer de mucho fregar. Y yo con eso que estudié, que estaba ocupada con los libros y cuadernos, que no nos faltan a los maestros, no, por ahí ella me reprochaba. Pero yo siempre le puse mujer para que le ayude. Pero ella me reprochaba, yo quisiera saber qué hacen las otras que tienen hijos, vos te pasás trabajando para la escuela, la. Sí, sí. Entonces yo le decía, mira mami, mañana a mí la directora no me pregunta ni cuántas arañas maté, ni cuántos pisos pasé. Me dice, señora, de acá hasta acá era su trabajo. Así que, viste, soy agradecidísima a la vida, a pesar de que la gente sabe todo lo que viví, pero creo que mi vida es hermosa, que Dios me acompañe y junto a la par, no me pasa por arriba. Sí, que lo dijiste. ¿Por qué decís, o nos podés contar o no, todo lo que me pasó? ¿Has tenido tragos muy amargos que sí, sortear? Sí, amargo de perder propiedades por confiar a veces en los demás. Después es muy triste y no se lo deseo a nadie cuando vos tenés que golpear puertas por medicamentos. Eso es muy triste. En una oportunidad yo trabajaba con una persona que no voy a dar nombres y me dice lo que fulana había hecho que le sirva para remedio. Mira, le dije, a mí jamás me vas a escuchar decir eso. Porque yo desde que tengo uso de razón, que lucho con la medicación. Pero una cosa es cuando vos estás bien económicamente y podés comprar la medicación, y otra cosa es cuando no estás bien económicamente y cuando te miran de arriba abajo a ver si te van a dar o no te van a dar la medicación. Sinceramente, no se lo deseo a nadie, porque no te arrodillas con las rodillas, te arrodillas con el corazón. Máxime, yo, para mí qué pasa, viste, si no lo tomo, no lo tomo. Pero cuando tenés a tu madre, vos lo sabes muy bien, gracias a Dios que la acompañaste, que eso duele. Y a veces está en boca de otros
por determinado motivo, pero es como sale en el Facebook también, hay que caminar dentro de esos zapatos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Porque de afuera vemos todo y arreglamos la vida de todos, pero ¿y por casa cómo andamos? Con los arreglos, ¿estamos? Mientras va caminando los años de su vida también, como a todos los seres humanos, le van ocurriendo otras cosas. Y en estas tiene que ver también la partida de su única hermana hacia Italia, un lugar que está demasiado lejos para que pueda llegar en cualquier momento ella de visita. Sin embargo, el contacto que mantiene, sobre todo con sus sobrinos, es, bueno, gracias a la tecnología, casi a diario, y por eso se acostumbró a extrañarlos a la distancia y a sentirlos de esa manera. También nos cuenta cómo lo vivió, cómo lo vive y qué siente en este momento. No lo hice antes, ahora tengo cierta limitación, aunque dicen que para el avión no tenés problema porque te suben en una silla especial, etcétera, etcétera. No, me gustaría ir por el hecho que sé que mis sobrinos me van a llevar a todos lados como llevan a la gente que va de acá, que los pasean, que los hacen conocer. Pero no me siento yo en condiciones y sobre todo para luchar en los aeropuertos, porque veo, viste, lo que son los aeropuertos. No es que me haga la víctima ni cosa por el estilo. Entre las oraciones de todas las noches, viste, me conforma saber que están bien. Y el que más extraño es mi sobrino más chico, porque ese era más pegado a mí, ahijado mío también. Pero con el tiempo vos vas dejando de extrañar. Al principio sí, cuando veía unos flaquitos en bicicleta, los veía ellos. Pero ahora como los veo en la computadora, me hablan, entonces ya mi corazón está más en paz. Ellos dicen que están ahorrando para venir a la Argentina. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar entonces algo más de la figura de lo que significó para la educación argentina Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, ustedes saben, por supuesto, que los primeros educadores fueron sus padres. A partir de allí, cuando termina su escuela primaria, él quiere ir a estudiar a través de una beca a Buenos Aires y no puede, mientras que la madre quería que Domingo abrazara la carrera eclesiástica. No fue así, de manera que se queda en San Juan y ya está pensando en qué es lo que quiere ser y de qué manera. Así que les quiero simplemente agregar algo más y contarles lo que lo emparenta directamente con lo que él hace cuando además llega a la presidencia de la Nación. Y antes de todo este acontecer, vive durante muchos años en Chile, diría yo casi yendo y viniendo y trayendo novedades, inquietudes. Pero cuando él entonces se marcha, les decía que no pudo llegar a Buenos Aires, y en San Juan es testigo de las guerras civiles que asolaban la provincia en ese momento. Marchó al exilio en San Francisco del Monte, a San Luis, junto a su tío José de Oro. Y ahí ya se funda una escuela que será el primer contacto de Sarmiento con la educación. Poco después, cuando regresa a San Juan, comienza a trabajar en la tienda de su tía. La historia de Grecia la estudia de memoria y la de Roma enseguida. Y esto mientras vendía yerba y azúcar y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Después, por las mañanas, cuando barría la tienda, yo leía y una señora pasaba para la iglesia y volvía de ella, y sus ojos tropezaban siempre con este niño inmóvil que estaba insensible a toda perturbación. Si fueran buenos los libros, no los leerías con tanto ahínco, le dijo ese día la señora y se enojó. En 1827 se produjo un hecho que marcaría su vida y fue la invasión a San Juan de parte de los montoneros de Facundo Quiroga. Decidió oponerse a este y se incorporó al ejército de General Paz.
bueno, con tantas vicisitudes, termina exiliándose en Chile y se empleó ya allí como maestro. Sin embargo, las ideas eran demasiado innovadoras y, molesto, se mudó a Pocura y fundó su propia escuela. Allí se enamoró de una alumna con quien tendrá su primera hija, Ana Faustina. Cuando regresa a San Juan, funda El Sonda, el primer periódico. También tiene problemas por sus ideas, también innovadoras. Vuelve a Chile, comienza a tener éxito como periodística y como consejero educativo. Bueno, su vida es realmente incansable y valiosísima para poder conocer. Va y viene desde Chile en distintos momentos, pero por sobre todas las cosas, bueno, tiene esta marcada tendencia a hacer cosas por la educación, porque buscaba fundamentalmente la profesionalización de la enseñanza y la mejora. En el año 1847 viaja a Boston para encontrarse con el norteamericano Horace Mann, y Sarmiento había leído un artículo sobre educación escrito por él que le resultó inspirador. Una vez en Boston se reúne con Horace y con su mujer Mary Ann. Es junto a esta mujer que se genera la idea de llevar maestras norteamericanas a la Argentina. En 1868 Sarmiento es elegido presidente. Poco tiempo después empiezan a llegar las primeras maestras norteamericanas a la Argentina. Y la primera de todas fue Mary Elizabeth Gorman. Durante los siguientes 30 años, 175 maestros fueron llegando al país. La idea de Sarmiento era construir la primera escuela normal en la provincia de San Juan. A pesar de sus deseos, la primera escuela se abre en Paraná. Así siguieron llegando también otros docentes y fueron marcando un antes y después en la enseñanza, porque había un alto grado de analfabetización y la única forma era revertirlo con gente que estuviera preparada. Y así como lo hizo Celia en el transitar de este camino que la lleva a tomar decisiones, a elegir, a estar unos años en cargo pasivo, y lo narra de esta manera. Mira, hace muchísimo tiempo que escribo. Antes cortamos la conversación cuando vos me dijiste algo de que hay gente que me quiere. Yo soy muy espiritual. Yo no soy de sonrisa fácil. Yo siempre les digo a todos que soy desabrida. Desabrida, porque viste, a mí no me vas a ver de sonrisa fácil. Pero tengo mucha espiritualidad. Entonces, y tengo un concepto de lo que es la amistad, la fidelidad de la amistad, que no sé si actualmente la gente logra esa fidelidad en la amistad. Ahí tengo mis serias dudas al respecto. Con esto no quiero levantar ninguna polémica. Llega el momento de jubileo, su pluma sigue pergeñando versos y participa en un concurso muy importante. Obtiene un galardón que le significa mucho, como para darle ímpetu a seguir volcando o desmenuzando o creando poemas, poesías, relatos. Volviendo a escribir, sí, y ese premio que había obtenido, un poco se lo debo a Ana Rita Jensen, que fue la que me dijo que enviara esa poesía al concurso de Tortona. Y fue una prueba, sí, para mí. Tal vez gustó al jurado sencillo de allá por el hecho de que era, he visto una golondrina. Para ellos la golondrina es rondine. Y pienso que como es tan común para ellos la golondrina, le gustó al jurado por eso. Y obtuve el segundo premio. Si obtenía el primero, tenía el premio de que me pagaban el pasaje, ida y vuelta. Y me dedico a escribir, viste, siempre que hay acontecimientos,
También escribo sobre el motivo, sea cumpleaños, sea fin de año. Escribí mucho tiempo sobre el cielo, el tema del cielo, viste, según hoy el cielo está de tal forma, mañana de tal otra, con las nubes y demás. Tal vez con eso podía haber insistido a alguien para un libro, pero después lo dejé pasar. Cuando trabajaba con la señora Griselda Bocco, que yo le digo mi querida cabrita porque es una capricorniana con todos los de la ley, le llevaba los trabajos, entonces ella me los corregía, me decía, mira, esto es una poesía, esto no es poesía. Y no fue una cosa así. Me hubiese gustado participar de ese querer, creer, crear, sí. Pero por razones de salud y tanto frío, ahí me quedé con ganas de participar en eso. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Ingresa a www.consejosunchales.gob.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones, personas e instituciones que participan. Actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad. Tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. Supermercado Wandy. Te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o hacé tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. Nuestro compromiso: velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona, y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación.
Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. Celia, ¿y cuánto hace que vivís acá? El día de San José, el santo predilecto de mi padre, porque él se llamaba José. 19 de marzo. Cumplí 5 años. Y antes de que se me vaya, porque no lo tengo escrito, después no sé si querés que lea algo de lo que escribí, no hay problema. Sí. Pero antes de que se me vaya de la memoria, habrán visto a la entrada, preside desde el living la imagen de Jesús Misericordioso, este lugar. Yo todas las noches, con muchísimo fervor, le pido a Jesús esas bendiciones misericordiosas para las dueñas de este local, que son 3. Su familia, para todos los que trabajaron y trabajan en este lugar, y para todos los que, por los vaivenes de la vida, nos alojamos aquí. Para la gente de este hogar, bueno, los que me guiaron hasta acá, muy agradecida. Pero a la gente de este hogar, muy agradecida también por el hecho que me hacen sentir de la familia. Si festejan algo, me invitan, o por ahí, viste, es un día especial, como fin de año, esas cosas, se preocupan de saber si tengo a dónde ir, porque si no, quieren que vaya a compartirlo con ellos. Me siento muy bien acá adentro. Y a veces me duele algunas cosas, como, por ejemplo, como yo lo siento de mi familia, que haya algún desentendimiento, me cuesta, pero tengo que entender que soy una interna. Pero viste, mitad y mitad, un poco interna y un poco de la familia. Es mi hogar. Y tengo así la facilidad, ¿no es cierto?, dadas las condiciones de que puedo salir y entrar en el horario que quiera. Creo que tengo edad para salir y entrar, ¿no? Sí, pero sí. También tienen que darme permiso, porque si las dueñas no me dan permiso, las cosas cambian. Todo lo que sea naturaleza yo lo disfruto. De los niños también, porque siempre en mi camino encuentro un niño. Y disfruto también en cierta forma, aunque vuelvo a remitirme a Laura, que dice que no mantengo diálogo, pero a ponerle el oído. Yo acompañé mucho a las distintas nocheras de aquí y te cuentan su vida, y yo creo que es importante que esté ese oído, porque aunque la gente diga lo contrario, le gusta que le escuchen. Y sí. Yo no te puedo dar la opinión, ¿no es cierto?, sobre tus hijos jóvenes, cómo deben de comportarse o lo demás. Máxime también, que porque no tengo hijos. Pero puedo escucharte. Y es una gran cosa que te escuche y que vos te sueltes. Celia, ¿y qué te gustaría de acá los próximos años? ¿Qué ves en vos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué veo en mí? Primero, agradecidísima a Dios, porque todo el mundo sabe que soy fumadora. Así que no sé si está bien o mal que lo diga así, pero es la verdad. Entonces estoy agradecidísima a Dios que me regala vida. Pero también cuando yo descubro que Dios me regala vida, pienso que tengo que hacer algo bueno por el otro, aunque sea tenderle la mano. Reitero, escucharlo, hacerle un regalo,
porque nos quieras o no, los regalos gustan. Sí, seguro. No es para que te quieran, sino porque yo soy una regalera. Yo, viste, siempre que puedo regalo porque me gusta regalar. Es una atención que tenés con la persona. ¿Y querés que te diga? No me imagino, viejita. No me imagino, viejita. Eran otros tiempos, por supuesto, pero mi abuela era fumadora por parte de mi papá, ¿eh? La abuela ya, mira. Fumadora, pero fumaban el cigarro que era tabaco puro. Lo que fumamos nosotros de tabaco no tiene nada. Y aprovecho y le digo a la gente, no. Esto es sentimiento mío, ¿eh? Con esto no quiero decir que esto sea una poesía. Ah, y algo que se me pasó porque no lo anoté y por ahí la memoria falla. Saludo con muchísimo, pero muchísimo cariño a los que son poetas, hombre o mujer aquí en Sunchales, algunos fueron alumnos míos, y muy especialmente a la señora Griselda y a la señora Chela, que además de la poesía son historiadoras. Y esto que escribí lo titulé Tu Luz. Desde un círculo de plata, una carita hermosa mira el patio, espía mi figura. Ella es la fulgurante luna de junio. En su alrededor, vellones de nubes son hilachas de viento frío, travieso, sin piedad para lo celestial. Mis ojos se encuentran con tus ojos, luna curiosa, juguetona y burlona. Te burlas de mi soledad, juegas a las escondidas, detrás de una nube azul oscura. Siento deseos de detener tu andar. Préstame tu luz, quiero brillar. Quiero cantar en la noche otoñal. Dame tu luz de plata bruñida, envuélveme con tu cálido chal. Desde tu lugar, regálame tu caminar, que mi andar me enseñe a volar, volar. Somos dos en la soledad del patio. Dame tu luz, quiero ser luz, quiero alumbrar. Hermoso. Hermoso, Celia. Y encontré esto dedicado a los ancianos, y esto con muchísimo cariño para todos los ancianos que están aquí albergados. Algunos tienen lucidez, otros no, pero seguramente algún familiar lo va a escuchar. Y dice así el título: Buenos días, ancianidad. Buenos días, ancianidad. Señora ancianidad, dando vueltas por acá. Señora ancianidad, bienvenida a este hogar. Traes contigo un baúl de historia, canas, arrugas, lágrimas, vivencias y un largo caminar. Camino que marcó el destino para cada uno y cada cual. Manos que trabajaron, labios que besaron, brazos que acunaron y un corazón cansado de tanto peregrinar. Señora ancianidad, destaca tu sello de verdad para admirar en cada rostro lo que fue, es y será. Señora ancianidad, bendita seas por regalar a cada abuelo un día más. Amigos, los invito a valorar, cuidar y no despreciar a tanta historia familiar que cumple un año más. La escalera de la vida. ¿Cuánto amor cabe en el corazón de un anciano? Anciano que fue un laburante cabal, mujer que anidó en su vientre una vida nueva en un año más. Conjunción de besos, sonrisas y un largo andar, sembrando lo mejor en la vida familiar. Cuando una pena lo entristeció, tu corazón latió con fuerza para sobrellevar el dolor. Hoy mereces un reconocimiento porque sobre todas las cosas transcurrieron años y años. Escalaste la escalera de la vida, peldaño por peldaño, hasta llegar hasta acá. Cuando te duermes, seguro que sueñas con los eslabones de tu vida pasada.
en tu corazón se detienen los momentos vividos. Si accionas la balanza, el platillo del más se inclina a tu favor. Abuelo, canta, sueña, ríe, llora si hay que llorar, pero no olvides que tus días son la historia del hoy, del ayer y del mañana. Y terminamos con la bendición. Esta bendición es para los que se consideran mis amigos, las hijas del corazón, el personal de la Escuela 1213, el personal de este hogar, las nocheras que me acompañaron y actualmente Laura Mariela, las que me contuvieron y secaron mis lágrimas cuando estuve muy en la mala. Para mi alumnito Guillermo, es un alumnito particular que tengo así para ayudarlo un poquito nomás. Él es chiquito, no va a entender la bendición, pero su padre sí. Y su hermosa familia. Nadie que se sienta bien conmigo se sienta olvidado en esta lista, porque puedo haber omitido a alguien involuntariamente. Para Dante Valentini, el doctor Valentini, y les voy a decir por qué. Porque cuando terminé el tratamiento con él, él me dijo: si me necesitas, vení a verme, y si no, vení a saludarme como amiga. Y fui muy ingrata, no volví a saludarlo, así que está incluido en la bendición. Y mi mediquito, como le digo yo con cariño, a Mariano Bessi, porque lo conozco desde chiquito. No porque no valga, sino porque lo conozco desde chiquito. Y es la gran bendición. Es en metafísica de luz y amor. Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepa lo que debas hacer. Bendigo tu amor, que siempre tengas a tu lado a alguien que te quiera. Bendigo tu belleza, armonía y pureza, para que todo el mundo se sienta bien a tu lado. Bendigo tu salud, para que nunca te enfermes. Bendigo tu prosperidad, para que nunca te falte nada. Bendigo tu libertad, para que nunca estés atado a nada indeseable. Es tiempo de despedida. Le agradezco infinitamente a Celia que haya abierto su corazón, que nos haya permitido ingresar a su mundo tan íntimo y lo haya compartido con nosotros, con usted. Y cuando culminamos la entrevista, me hizo llegar un escrito donde refería distintos agradecimientos a gente que tuvo que ver con su vida en La Rubia, aquí. Sin embargo, aunque yo los nombre, sé que usted lo está recibiendo. Así que simplemente decirle gracias y volver a encontrarme con todos ustedes, si Dios quiere, la semana que viene. La vida es esta, es única. Vívala con intensidad. Nos volvemos a encontrar pronto. Chao.